Yo lo que sé es que a las 6 de la noche el evento se va a paralizar, porque vamos a ver a Broco contra Hyper por última vez. Uf. En Smash 4. Yo espero que se renadule la rivalidad para Ultimate. Eso va a estar bueno. La rivalidad de todos los tiempos. Cuando, antes de que comience el stream, digo, el match como tal, voy a tomarme la molestia de actually hacer el cuento del origen de ese, de esa rivalidad. Por favor. Ahora no, porque realmente no merita, no merita hacerlo ahora. Ay, tú estás jugando en singles también, Bobberman. Ah, sorpresa. Yeah. Saliendo de retiro para el último torneo de Smash 4. Posiblemente venga a hacer el ridículo, pero quiero ver hasta dónde puedo llegar. Estás loco. Mira, mira tu bracket. Yo no sé quién es Jaeger. ¿Tú has visto tu bracket? Yo no sé quién es Jaeger y SP. Jaeger. Yo voy a asumir que tú lo puedes ganar. Knight, tú lo viste jugando, tú le vas a ganar. Tú eres yo un no duro. Sé contra Charizard. No importa, tú eres un duro. Nada, pero mira aquí, mira aquí. Ah, mira, pero quién tiene, pero al lado, mira, de tu bracket. Vale, es como que alguien va a ir a pie, alguien va a pie hoy. Yo vine en pon con Eval, fue. Ah, pues pierde a propósito. No, yo puedo con Eval. La próxima rivalidad. No. Son compañerismo, teammate ahí de esports. Pero mira, aquí rápido comenzaron la ofensiva. Mira Pichit en los primeros 10 segundos ya por 57%. La cogieron con Pichit rapidito. Akuga no, Akuga es como... Akuga este set es como que King Akuga. No, el, vamos con la Pichit. Y se fueron todos encima de Pichet. Yo entiendo que la estrategia es muy buena también, considerando que Pichet es uno de los mejores jugadores de doubles que tenemos en la isla. El, la verdad, la precisión y el trabajo en equipo que él tiene como tal. Y el feel que él tiene específicamente para doubles es excelente. Así que es una buena estrategia de parte de los dos compañeros de XG. Aquí lo divertido es que Ness actually puede hacer fiesta con los neutral B de ambos oponentes. Uh-huh. Oh, wow. Yo pensé que iba a pegar a Lucario por un momento. Ok, so, la interacción que pasó ahora mismo, Pichet agarró el ledge, Lucario le hace ledge, Trump y Shadow Ball, ¿verdad? No, pues es que le sí, me parece que fue eso. Oh, le pegó al que no era. Es que realmente el problema aquí es que Mewtwo le hace outrange bastante a Ness. Uh-huh. Ness no tiene muchas tools para entrarle a Mewtwo. Pero a Lucario puede entrarle, el problema como tal es Mewtwo realmente. En ese caso, Pichet podría enfocarse más en Mewtwo, de manera que cubre un weakness que tiene Ness. Okay. Pichet esperando para que le tiraran una Charbol para acumular porcentaje encima de Ness. El detalle también es que tú ves un montón de Shadow Balls y Aura Sphere corriendo, y no sé si todo el mundo está pendiente de sus shields. La corona le da a los dos a la vez. Viene el PK Thunder ahora. Nice. PK Thunder a Offmash. Y se le dio bastante hitstone, que no creo que lo pudo haber esquivado con un General Dodge tampoco. Quizás con un brinco pueda salir de eso. Quizás. Ness vuelve. Y nice, buen save y asegura el kill de una vez. El dash está conectando. Lucario ya tiene una vida. Ahora está súper peligroso. A pesar de que el porcentaje está bajito, él tiene aura de ¡completo! Y ahí le bajó la aura un poquito. Y, whoop, y vámonos. Dándole al otro lado. Bye. Limpiando la casa. Están 1-2, ok. Estamos bien en stock, ya. Lo que tenía que hacer que ayer era limpiar un poquito, mapeó la casa. No, primero la barrió y después la mapeó. ¿Qué buscando? Ok, volvemos. Ah, ok, espérate. Akuga está buscando algo ahí. Akuga está buscando. Oh, no, lo buscaron a él, pues. Ok, ahí vamos. Ay, otro stock más para el equipo de KJ y Mercy. Sí, el aura le bajó un poquito ahí con ese stock que bajaron. Y para atrás, eso debe ser stock. Sí, eso es stock. Pero Mewtwo, Mercy tiene dos stocks, o puede simplemente coger uno y seguir en el match. Ahora mismo, si ellos sacan a Mewtwo, eliminan como like 50% del problema que tienen en el set. Conectando con la corona en la cara. Mira, KJ hizo esto ahorita. Vamos a ver si puede hacer esto ahora. Sí, es claro que tiene chance. Porque mira, ya el porcentaje en que está Ness. Oh, never mind. Recuperándose. El porcentaje que estaba Ness.
ya era un peligro. O sea, Lucario con aura. Lucario con aura mata en maybe 40-50%. Y es cierto lo que habías dicho también. Quita a Marcy, quita más de la mitad del peligro, porque tanto proyectil de energía a la vez se confunde. Pero ya que solamente se puede concentrar en el Lucario, que está haciendo bien, el Edge Guard es tremendo, con el yo-yo en la cara. No tan solamente el mero hecho de que hay tanto proyectil en la pantalla, sino el hecho de que Mewtwo está constantemente quitando las opciones a Ness. O sea, con que ellos saquen a Mewtwo de la tabla, Ness se puede mover más tranquilo dentro del stage. Está 1-0 a favor de Pichit y Akuga. Mientras ellos deciden qué stage van a retomar, parece que podríamos ir a Battlefield nuevamente. Parece. El juego en general estuvo bastante parejo. No me sorprendería si vuelven a coger el stage, hacerle un run back. Estoy esperando que traigan esas pizzas de nuevo. ¡Qué rico! Hicieron otra orden de pizza. Fíjate, hay 1400 viewers en el chat. Saludos a ustedes. ¡Ea! ¡Woo! Dije 1400 y me han mirado más raro porque no entendieron la referencia. ¿Te acuerdas de Team Ragnarok? ¡Ah, ya! Team Ragnarok, los muchachos siempre le añadían dos dígitos al viewer count. Ay, Ragnarok. Ellos pueden tener 5 viewers y eran, no, tenemos 500 viewers. Y acabo de hacer lo mismo. Y a mano me ha mirado con esto ni a cara de qué te pasa. Ok, bueno, nos fuimos para Final Destination y los porcentajes están bastante even. La diferencia siendo que los muchachos en verde tienen el control del stage. Cuidado, que el escudo de Akuga está chiquito. Cualquier move. Oh, papá, cuidado, Paquita, deja de chillear. Te va a salir caro. ¡Ay! Y le salió caro a ambos jugadores, actually. Se fueron por lados separados. La química ya se está adaptando. Pichir y Akuga están dominando ahora mismo. Espérate, el único bicho que veo ahora mismo es que los dos están jugando un poquito muy pegados. Que si Mewtwo quisiera brincar con Chirrup Nair, no va a poder porque va a pegarle el daño a Lucario también. Aunque para Lucario, aunque para Lucario sería un favor realmente a coger damage. Estamos casi even en stock. Tienes que buscar cómo quitarle ese stock a Akuga. Y no creo que sea muy fácil. Pichit va a hacer todo lo posible con tal de que ese stock de Akuga se mantenga protegido. La corona llevándose a Marcy para el otro lado. KJ ahora mismo se encuentra en el 2 contra 1. Todavía a Peach le queda bastante para... Oh. Usando la sombrilla. Sí, esa sombrilla pudo haber sido un problema. Nice. Intentó un ledge jump. No hubo nada particular que buscar ahí. Y Akuga obtiene otro kill. Ok, Lucario está peligrando. Porque en cualquier momento Pichit puede brincar con Up Air o con una sombrilla y puede costarle el stock también. 135% encima de Lucario. Mató a Peach, eso es B. O hubo un movimiento que no vi entre medio. A lo mejor hubo una interacción cuando Peach estaba en el Blast Zone que logró que, ¿verdad?, se le quitara ese stock. Pero ahora mismo vemos a... Ahora mismo el rol de Akuga es tanquear los stocks para Pichit. Hubiese esperado un poquito más, absorbía también el Aura Sphere que tiró KJ. Sí. Pero mira la diferencia. Ahora mismo Ness tiene 3 vidas. O sea, Ness ahora mismo está aguantando stocks para que si Pichit pierde esta hora, él pueda volver nuevamente al stage sin problema alguno. Eso fue mala de Akuga. No tenía que haber hecho air dodge, tenía que haber brincado. Si tú haces air dodge en el blast zone, eso lo que va a hacer es que te baja las posibilidades de moverse, de poder recuperarte. El único issue ahora mismo es que Lucario está lentamente cogiendo ahora por el mero hecho de que hay una diferencia de stocks también. Ahora mismo, si Marcy vuela de un up air, que es lo que estoy pensando que va a suceder. El problema... Oh, nice, gracias. Estoy viendo, no fue mucho damage lo que cogió, pero... está en cero, o sea, ¿qué más va a buscar? Porque busca un bate. Sálvalo. Batea eso.
sin miedo, somos forward smash. Que no lo pienses dos veces. Ok, ah, ay, oh, espérate. Empezó el match. Y ahora Lucario está solo de nuevo. Empezó el match. Pero es full ahora Lucario. ¿Tuviste eso? El back air de Ness rompió. No, el back air de Ness rompió la Aura Sphere. ¿Tú no viste eso? No lo vi, diablo. El back air de Ness, cuando pegó en el hitbox de los pies, yo que está fuera de los pies.